¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Gold Rush The Game para el disfrute de todos vosotros. Y aquí nos vamos con todo lo que llevamos cargado. Esperemos que no se caiga nada. Quitamos el freno de mano, estamos donde lo dejamos y nos hemos gastado un dineral. Y todavía tenemos que comprar la máquina, la excavadora. Vamos a ver, yo espero que la excavadora valga menos de 23.900 pavos a todo esto. La excavadora, espérate, bueno, se pausa, ¿no? Por lo menos se pausa porque, váyate. Ah, pues mira, nos pilla de camino, sí, es verdad que nos pilla de camino. Vale, pues tal como salgamos, giramos un poquito a la derecha y ya nos metemos campo otra vez. Nada más y nada menos, con todo lo que llevamos en lo alto. No, de hecho, podíamos tirar por aquí, ¿no? Creo que sí. Que está todo comunicado. Bueno, de todas formas, no me cuesta ningún trabajo. Eso, y hacerlo por donde siempre. Os dejo con Mancaso, que os vaya contando. ¿Qué pasa, brothers? ¡Qué liado, tío! Suaca, cuidado con las vías del tren y no perder nada. Aquí llevamos, como veis, una serie de máquinas, tío. Yo no sé, he comprado una máquina a precio de oro y la veo vieja de cojones. Vale, aquí es donde se compran las máquinas. A ver, para un momento. Pues mira, por favor, para el lado. ¿Aquí en las máquinas? No, aquí no en las máquinas. ¿Vamos por el camino idóneo? No, vamos al revés, tío. Vamos al revés. Frankie Mancaso, vamos al revés, ¿lo sabes, no? No veo ahora para girar. Bueno, que se note el... Vamos a ver. Ahí. Que se note. Que se note, digo, dice que no. Que se note ahí ese Euro Truck Simulator. Me cago en la leche. Se creía que me iba a costar trabajo a mí. Con los remolques que he movido yo. De carga pesada y tal. Hostia, ese cable, ¿cómo está? Está para matarse. Tío, aunque frene flojito, frena así de... Se quedan así marcadas las huellas, tío. Vamos derrapando por la vida, ¿o qué, tío? ¡Epa! Vale, entonces es por donde yo quería tirar. Por uno de estos caminos, ¿no? Sí. Eso es. Vámonos. Lo vamos a comprobar antes de nada, ¿eh? Porque no me fío nada. Echa freno mano. Echa freno mano y hace también... Sí. Sí, pero me lo dejo atrás por este camino. Más vale. Vaya por Dios. Sí, por aquí es el camino, pero... Vale, aquí tenemos freno mano. Tenemos aquí espacio para girar. Uf, regular nada más, ¿eh? Más vale dar la vuelta. A ver, puede. Tenemos puesta... No tenemos puesta la... Acá, te vamos a poner el bloqueo de diferencia. Ahora. Vale. Guaca. Mira, más vale dar la vuelta. Ea, me he cargado un palitroque de eso. Más vale dar la vuelta allí. Aunque tengamos que ir camino al revés. Es que está justo aquí. Este es el camino de la mina. También puedo hacer una cosa. Puedo ir a comprarla. A ver, párate. Ea, apaga. Si es que está aquí al lado, macho. Mírala. Voy andando. ¿Eh? ¿O qué? Voy andando y no tengo que dar vuelta ni nada. Espero que no se pierda nada. Veamos una carrerita. Mira qué pedazos maquinones, tío. De aquí que tengamos nosotros maquinones. De hecho, ahora mismo lo que necesitamos es una excavadora. ¿Qué vale? ¡Sin ni huevo! ¡Oh, qué dolor! Pues entonces ni la chica va a dar, ¿no? ¿Qué? 28.000. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Policía! ¡Policía! ¡Mierda! ¡Señor del banco! ¡Señor del banco! Las 4 de la tarde, ¿estará abierto el banco? ¡Señor del banco! Mire usted, que quería yo pedir... Préstamo tomado, ¿y ahora qué? Ah, podemos cancelar el préstamo. Vender. Parcela. Préstamo. No me jodáis, tío, que no voy a poder comprar la máquina. No me fastidiéis, tío.
¿Puedo devolver este préstamo y pillar otro? ¿Cómo devuelvo? No puedo devolver el préstamo. Esto es una putada como un demonio, tío. ¿Y cuántos días me quedan? No me lo dice tampoco. 27.000, tío. Estamos en 24.000. Mierda para nosotros. Venga, ya la cagó el manco. Venga. Joder, tío. Guau, tío, la que hemos liado. No me jodas, tío. No me jodas, policía. ¿Esto qué es? Un bareto. Un bareto, tío. Yo quiero entrar en el bareto y tomarme algo. Tío, ¿de verdad que no me vendáis la máquina esta? Necesito esta máquina, tío. 28.000. Y esta... ¡Joder! 54.000. Es esta la que necesito. Si yo lo de aquí me va a decir... Que tururú. 28.000. Agregar, ya verás. Me va a decir que no tengo dinero. ¡Hostia! Que me meto con... Checkout. Tío, es el mismo. A lo mejor es el desarrollador del juego, tío. Es el mismo. Orden. No tiene suficiente dinero. Muy bien, Fran. Muy bien. Bueno, pues... Ahí tenéis. Otra mancada mía. Bueno, pues vamos a llevarnos todas las cosas, tío. Y me veo recogiendo un poco más de oro del río. Hasta cubrir, tío. Otra cosa no se me ocurre, tío. Porque encima no podemos vender aquello que nos sobra. A ver, cámbiame la vista. Que no se me caiga nada por el camino, que era lo que faltaba. Arráncate. Fuera freno mano. Y vámonos para casa. También digo una cosa. Que ahora, ahora va a ser mucho más fácil, ¿eh? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que como tenemos la máquina esta de la onda, podemos terminar en un santiamén. Sinceramente, sí. Con lo cual hasta a lo mejor podemos conseguir, no sé, algo tenemos que conseguir porque tenemos que hacernos de 3.000 o 4.000, porque encima cuando pase el día otro 100 menos. Y necesitamos eso, esto no se me caerá nada, ¿no? Yo espero que no se me caiga nada. La máquina de la onda. Que digo yo que con la máquina de la onda podemos usarla ahora con la pala. La única pega que voy a tener que seguir dando palazo. Pero el tema del cestillo lo va a ser solo. Por haberse matado. Lo que no sé cómo no se me cae nada, tío. Está vato como pegado, tío. Gracias a Dios, menos mal. De hecho, no voy ni a descargar nada, tío. Bueno, otra cosa. La máquina... O me la traigo yo, o me cuesta que me la traigan 1.500 pavos, ¿eh? Es decir, que habría... Si no conseguimos eso, más lo que nos falta, que son unos... Vamos a decir, unos 4.000. Más 1.500, que serían 5.500. Si solo conseguimos los 4.000, pues tendremos que... Vale, esto lo vamos a dejar ya aquí. Porque esto es para esta parte. Vale, y así. Eso es. A ver. Vete frenando. Y ahora vemos dónde lo dejamos. A ver. A ver. Vale. Vale. Sigue. Ahí, espérate, cámbiate la vista. Eso, que yo vea para dónde. Eso. Ah, que me hace la tijera ahí, tío. El tío mierda. Vale, esto lo ponemos tal que por aquí. Eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Párate, que te vas. Vale. Un poquito más para atrás. Te cuento que aquí hay que con la excavadora echar dentro, ¿eh? Así que por eso lo que quiero es pegarlo lo suficiente, pero que no... Que no esté en medio, que no moleste. Yo creo que ahí... Yo creo que ahí, ya después ya vemos. Vale. Vamos a soltarlo. Ay, ay, Dios mío.
Vale. Y vale, aquí se queda. Vamos a ver. Se queda un montón de cosas. Vamos a dejarla aquí pegadito a la piedra. Vale. Un poquito más para adelante. Ahí. Echa freno a mano. Párate. Y bájate. La mesa nos la llevaremos. La mesa que va enchufada, hemos dicho, con cable amarillo, ¿no? Sí, era amarillo. Esta máquina sí va enchufada. Vale. Esto lo dejamos aquí. Yo espero que no se bugue esto y desaparezca todo. Esta manguera no la tenemos. No. Esta manguera en principio sí nos la llevamos. Para las ondas. A ver, este cubo. Que allí nos van a sobrar ahora cubos. Ponlo ahí. Eso es. Vamos a abrir aquí ya. Yo creo que no se caerá nada, ¿no? Vale. Otro cubo. Ahí. Pues nada, voy a ir descargando y ahora nos vemos, ¿eh? Bueno, pues ya está todo listo. Hemos dejado aquí todas estas cosas. Hay que acordarse de traer el gasoil luego. Nos llevamos la mesa con el cablecito para enchufarla. Por ahí andará. Ahí está. Y con la manguera para enchufarla. Se hace de noche, así que... Bueno, vamos a aprovechar y encendemos las luces. Ahí está, que no se diga. Y quitamos el freno de mano. Y nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? Qué chulería todo esto, ¿eh? Qué chulería. Aquí donde hay que montar un montón de maquinaria, imagino. Para que esto todo furule, tío. ¡Ah, que me mato! Que me mato. Bueno, vamos a ver. Esto va de la siguiente manera. Se supone que yo ya no tenía que estar dando más palazos. Pero el tema de no permitirme hacer otro préstamo... Pues es lo que me ha puteado vivo. Vamos a ver. Fuera, fuera. Fuera. Esto no nos lo vamos a llevar ni muy lejos. Lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Yo creo que llegan las mangueras. Si no, ya veremos. Bueno, sí, no lo llevamos para allá. Lo ponemos aquí, mira. Yo creo que llegan las mangueras. Por aquí iría el agua y la corriente, ¿por dónde va? Por aquí. Y ahí está el enchufe, vale. Vale, la manguera esta, que viene desde aquí. Digo yo. A ver si me deja. Si quiere, claro. Ahí sí. Ahí. Desde ahí. Y me la llevo. Yo creo que llega. Veremos a ver. A la otra toma que tenía esto de salida. A ver. Ajá. Pues sí llegó. Vale. Se nos hace de noche, tío. Esto es una putada. Y el cable de corriente, que en principio lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar aquí. Para cuando vayamos a usarla. Eso es. Porque ese nada más que tiene una salida de la... Mira cómo ilumina en mi foquito. Nada más que tiene una salida de amarillo. Entonces la dejamos aquí para luego... Un cubo de esto que lo tenemos que dejar. Para que él solo tire aquí la... No, no. ¿Dónde se le ponía? Ah, no, no se pone abajo. ¿Dónde se le ponía esto, tío? Si no, había que poner un cubo abajo. O yo lo he soñado esto. Yo lo he soñado que había que poner un cubo abajo. Lo habré soñado, tíos. Sí, pues lo he soñado, tío. Pues entonces no hacen falta tantos cubos. Bueno, vamos a dejar aquí. Y... ¡Epa! ¡Mira! ¡Ahí va el tío! ¡Vamos a saltar! Vale, pues no hacen falta tantos cubos. Entonces los vamos a dejar aquí y ya está. El cubo se ha caído. Es para variar. Y este también. Bueno. Y esto que al final no lo pudimos vender. ¡Guaca! ¡Arriba! Pues esto ya no nos vale para nada. Lo vamos a llevar para allá.
Oh, Dios, ¿dónde se ha quedado? ¡Qué liada tengo montada, tíos! Esto lo vamos a llevar para acá, pero vamos, esto no nos vale ya para nada. Vamos a dejar por aquí. Un sitio que no da mucho por culo. Vale, lo dejaremos aquí. Aquí al ladito de la valla y ya está. Ahí. Bueno, chicos, pues el problema es que ya sabéis que no tenemos pala, así que lo que toca es lo que toca. Otra vez, otra noche a tope de pagua. Encendemos esto. Esto va a empezar a tirar agua por los dos lados, creo. A ver. Por aquí ya está tirando agua. Y por aquí. No, porque no está enchufado. Vale, perfecto. Mejor. Vale. Y toca lo que toca. Yo que iba a dejar ya la pala para siempre, pues toca lo que toca. Esto lo vamos a quitar de aquí. Lo pondremos tal que por aquí. Eso es. Esto parece que se pierda, tío. Por eso digo, vamos a quitarlo de aquí todo. Tío, qué mierda, por 4.000 pavitos. Y toca trabajar otra vez la noche, tío. ¿Cómo hacerle? Si es que es lo que toca, es lo que toca. Así que nos vemos en un rato, tío. No me jodáis. Lo que ha tocado, es lo que ha tocado, no hay más. Empezamos de cero. Nos vemos, para ustedes como si no fuera nada. Bye. Bye, hasta ahora. Bueno, chicos, como podéis ir viendo, bueno, pues ya son las 8 de la mañana. Me he vuelto a pegar otra noche trabajando y currando, tíos. Así no hay quien viva, ya está esto al 98%. Yo espero... No que me salga una pepita de estas como va que me salió antes, que valga 30.000. Me conformo con conseguir pepita 99. También he observado que se llena antes. Como vais a observar, conforme la arena más del centro la coja, tío. Después fui llevando también con cubitos, pero... para no dar tantos viajes, pero fue un coñazo de mucho cuidado, ¿eh? 100, acabó. Oh, qué ganas tengo de apagar esto, tío. Espérate, quita esto. Buah, ya no puedo salir del puto del boquete, porque es que es para ver boquete que... A ver. Señores, señores, les presento el boquetón. Si tenéis alguien que enterrar o algo, ya sabéis, me lo decís y allá vamos. Bueno, vamos a ver. Recogemos la manguera esta, no nos vamos a llevar ni... Yo creo que llega. Pedazo cable. Ahí. Ahí. Eso es. Necesitamos encender... Bueno. Necesitamos agua otra vez. Esto está... Tengo que ir por... Vaya a verlo rápido y por qué cogimos esta máquina. Ahora por lo menos va a servir para eso. Vale, otra cosa. Me hace falta... Ya ves que me hace falta. Gasoil. Tenemos una empezada. A ver, ¿dónde estás? Esta es la empezada. Parece que sí. Vamos a llevar... Gasoil, porque ahora dos noches aquí currando y ahí en plan... Mira, esto se ha quedado abierto para toda la vida ya. Ahí. Vale, perfecto. Por favor, lo puedes coger. Gracias. A ver. Y aquí también hace falta gasoil. Vamos a meterle. Tenía. Gasta. Se ve que gasta más la otra que esta. Vale, perfecto. Me llevo la botellita, que le ha quedado un culete. Como tenemos dos, cuando se termine, pues entonces vamos a llenar una. Porque ¿para qué vamos a estar dando viajes? Si queda un poquillo ahí. Pues perfecto. ¡Va! Venga. Ahora quiero agua. Otra vez. Ahí. Vale, por aquí está corriendo el agua, por allí no. Y no corre agua por una sencilla razón, es que no hemos puesto... ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí?
A que tengo que darle a la... Vale. Que tenía que darle a la llave, tío. Y ahora... ¿Ya tiene agua? Amigo, si no has encendido. Creo que no has encendido. Creo que... Hemos encendido esto, que va, tío. No lo hemos encendido, que ahora va a tener luz. Ya le llega agua. ¡Hala! Ya le llega el luz. Mira el menillo que lleva. Vale, pues ahora es tan sencillo como que... A ver. Apaga esto. Esta manguera, por favor. Quítamela de ahí. Y tírala por ahí. Vuelve a encender. Porque es que si no lo puedo coger. Vale, supone que aquello... Ah, no llega agua. Manda, cojones. Ah, que no se encendía aquí, coño. Vale, tiene agua, vale. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahora que hacer la película de siempre. Pero el loro ahora, la diferencia, que es lo que quiero que veáis. Mira, 0 onzas, ¿vale? Mirad lo que tengo arriba, ¿vale? 0 onzas, ¿lo estáis viendo? ¿Os acordáis del... ¡Oh! Que lo vas a tirar, Fran, tío. ¿Qué cuenta te anda? A ver. A ver, Luca. Joder. Anda, meneate. Vale, otra vez. Me dices que no, vale, perfecto. Mira la diferencia ahora. Yo cojo ahora este cubo y me lo llevo. Anda, que no. Ahí. Mira las onzas, Lo estáis viendo, ¿no? Mira. El platito este ya lo podéis meter los huevos. Más claro, agua. ¿Qué dice eso? Web, tablet. ¿Eh? No, no sé qué. La de esto de onda que... No sé lo que me ha dicho. ¡Oye, lo que me ha dicho! Cogemos el segundo. Le metemos otro meneillo. Vale, aquí lo único que no hemos tenido la pala. Porque si llegamos a, no, si llegamos a tener la excavadora... Pues ya te digo, no hay que estar paleando. Yo espero que por esto que estamos haciendo ahora nos den un dinero un tanto curioso y suficiente. Al loro las onzas. Mira, como van subiendo solitas van subiendo. Solita. Eso es lo que hace con la onda esta que saca en las piedras de, y lo separa del oro. Vale, me está diciendo que, vale, que ya ha terminado. El aviso que me da creo que es que ya ha terminado. Muy bien, Fran, si no lo moja, en verdad que no, déjase ahí en eso. No lo moja, digo, si no, eso, coge agüita, picha. Muy bien. Anda. Eres más manco que yo, Fran. Venga, ahí, al meneo. Vale. Venga, va. Ponlo ahí. Ahí. Vale, me queda solo una. Perfect. Bueno, pues, por lo menos estáis viendo para qué sirve esto. Venga, dale ahí. No vamos a conseguir las 30 y tantas onzas. Yo no sé cuánto dinero nos van a dar con eso. Espero que nos dé para llegar a los 27.000 que vale la máquina, aunque no la tengamos que traer nosotros a mano, ¿eh? Ay, yo espero. Sigue dando, ya termina de dar. Necesito agua limpia, otra vez. Fran, que te lo traes vacío y la lía. Que eres muy manco, tío. Dale el meneo. Dale el meneo. Venga, perfecto. Venga, ponlo ahí. Vale. Lo llamo el cubito. Venga. 1, 2, 1, 3. No nos va a tocar una pepita de esas gigantes. Pero bueno, con eso nos tenemos que apañar, ¿eh? Con eso no tenemos que apañar. Y si logramos lo que yo quiero, pues divino. Vamos a ver que me dé el aviso de que ha terminado. Ya me lo ha dado. Vale. Vamos a dejar todo esto por aquí. Y vamos a ver si esta noche ha servido para lo que tenía que servir.
No te agaches, Fran. ¿Por qué te vas a agachar? El tapón que se ha quedado abierto, tío. Ay, ahora lo puedo cerrar. Pero después no voy a poder abrirlo. Parece que después, echando un pitillo o algo, tío. Bueno. Cierra aquí, que nos vamos. No me llevo ni gasoil ni nada. Bueno, si nos tenemos que traer la máquina a mano, pues nos la traeremos a mano. Vamos a ver cuánto nos dan, tío. Qué remedio. Arrancamos. Eso es. Freno a mano quitado. De fuel, ¿cómo anda esto? Vale, tenemos todavía. Aquí ahora damos la vuelta porque no está la maquinaria grande puesta ahí. Oye, no, después ya verás tú para dar la vuelta. Vámonos. Mira, este es el toilete. ¿Lo habéis visto, el toilete que tengo ahí? Tengo ahí un toilete por si... Coño, que me he metido. ¿Dónde me he metido? Ya voy. Y esto es... Tenemos aquí unas curiosas minas, ¿eh? Esto es para cuando se haya todo automático. Les digo que irán metiendo más máquinas y más historias. Bueno, vamos hacia la... El humo es el que nos guía. El humo está a mitad de camino entre la ciudad y... Quieto... Vale... Perfecto, chicos. Dios quiera que nos dé... ¡Opa! ¡Ay! Que te va a cargar el Tumobi. El Dios quiera que lleguemos a los 27.000, ¿eh? Pues si no llegamos a los 27.000 es mal asunto. Vale, vámonos. No veo nada, tío. ¿Dónde estoy? Para allá. Es que has girado antes de tiempo. Ah, no, no es que has girado, que te has chocado, claro. Por aquí. Vale, aquí es que tenemos puesto el bloqueo de diferencial. O no lo tenemos puesto. La verdad que no sé si lo tenemos puesto, ¿no? Por eso no está yendo tanto. Vamos a ponerlo. Y parece que se aguanta un poquito más. Carga. ¡Cagando! Para haberse matado. Venga, va. Anda. ¿Tenemos puesto bloque de diferencial? No lo tenemos puesto, tío. Ahora. ¡Ay, manco! Bueno, a ver si nos merece la pena fundirlo o no. Vamos, camino, herrería. Vamos al herrero o a la fundición, como le quiera llamar. Por aquí había un palito que me cargué. Vamos a cargarnos otro. Ahí está. Yo soy el cargapalo. Yo creo que no parecería ningún tren, porque la vía está cortada de narices. ¿Qué pasa? Ah, que quita el bloque de diferencial ahora, vale, ya, está quitado. ¡Uy, qué me paso! Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar por donde está de siempre. El nota este. Joder, tío, con la vista esta no puedo. Ahora. Buah. Y salimos al revés. Porque si no, este tío siempre aquí con el coche aparcado. Cualquier día, cuando tenga la excavadora, se va a acabar. Voy a coger la excavadora. Tío, ¿y aquí qué es? Para cuando traigamos tonelada y tonelada de oro. Para que con la grúa nos la pille, ¿o qué? Bueno. De combustible andamos bien también en el vehículo. Que yo. Ya sabes el dinero que me hace falta, no digo nada. Si yo te digo de venderte esto, no llega, tío. Y si te digo de hacerme la onza, pierdo 0 y me la hace de 1,4 y 15 pavos. Nos vamos a arriesgar porque nos dio más antes el banco. Yo, tío, de paso de pegarme otra noche excavando, de verdad lo digo, ¿eh? Me tengo que excavar otra noche. Vamos, es que espero que pasen los días. ¿Ha caído bien? Sí. Pero ahí no la vemos bien, ¿sabes? Entonces la vamos a echar para adelante porque después en la vista no la vamos a ver bien. A ver, ¡sube! Aquí. Agáchate, que no se vaya a caer ahí, en medio. Manda cojones, tío. No me la puedo echar bolsillito. Tengo que echarla ahí a pique de perder todo el dinero ganado. Ahora sí que nos vamos. Vámonos. Arrancamos. Con la caja de diferencia. Quitado. Freno de mano. Quitado. Y nos vamos. ¡Ipa! Caminito del banco. A ver qué nos dan. A
a ver qué nos da. Me parece que me metí otra vez en dirección contraria. No me hagáis mucho caso, pero me lo parece lo que yo os diga. Usted hacerme caso, que siempre salgo en dirección contraria. ¡Vaya tela del manco! Bueno, chicos, habéis visto ya para qué sirve la maquinita esta, ¿vale? No nos ha tocado una pepita de esta guapa. Y el tema está en el tema del banco. Porque si en el banco no llegamos a pedir el ese de los 2.000 pavos, lo hubiéramos pedido ahora sin problema, creo que nos hubiera faltado. Y ya está, tío. Echa el freno a mano, primo. Apaga esto. Ay, banco, dime que me llego. Bueno, dame ya lo que me tengas que dar, porque ya lo fundí, pero... Vamos a ver. Quiero venderte 1.500, tío. Manda cojones. Manda cojones. Manda cojones. Y no se puede alquilar la mierda de máquina, tío. Vaya tela marinera, tío. Vaya tela marinera. ¿No hay una excavadorita esta de bebé? Más chica que la que... Yo qué sé, tío. Valía 27.000, tío. Pues... Sabéis lo que toca, ¿no? En el siguiente episodio. Una de dos. O esperamos. Pero es que lo pusimos en 20 días, tío. Es que si tengo que esperar 20 días... Me muero. Me muero. La verdad es que me muero. Tío, el banco es un mojón. Aquí no habrá una excavadorita chica de esta que yo pueda comprar, ¿no? ¿Qué va, tío? Las máquinas tienen que ser en el otro lado. Joder, tío, teníamos que haber comprado la máquina primero. Aunque hubiéramos tenido que seguir, en vez de con lo de onda, moviendo. Pero vamos, el tema no está ahí, el tema está en lo que está. El tema está en... El tema está en que no teníamos que haber pedido ese préstamo y ahora tendríamos el dinero suficiente. Porque no me permite pedir otro préstamo. Esto es una putada. Tenemos 25, ¿qué? 25.000, ¿no, tío? Digo, 25.500. Pues vamos a hacer una cosa, tío. Fijaros lo que os digo. Hombre, vámonos para casa. ¿Dónde está casa? ¿Dónde estamos nosotros? Que no me veo. ¿Dónde estamos? No me veo. Esto... Ah, mira. Caravana, aquí hay otra... Pero vamos, que esto no lo tenemos comprado. Pero hay otra caravana, tío. ¿Y eso? A lo mejor no teníamos que haber alquilado este, ya teníamos esto. No sé. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, estamos aquí, joder. Ah, no, aquí está la máquina de... Vale. Aquí está la máquina... Nosotros estamos aquí. Vale. Pues vamos para casa. Cruzamos la vía. Vale, vamos hacia la ciudad. Vamos hacia la ciudad. ¿Vamos bien por aquí? No, vamos al revés. Vamos hacia la ciudad, cruzamos la vía, mano izquierda, vamos para casa. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a comprar la máquina, sí. ¿Cómo? Ahora lo voy a ver. Voy a dormir. ¿Y esto qué te has pasado? Bueno, vamos a ir por allí y así vemos la opción. Pero voy a dormir 22 veces, tío. Hasta el amanecer 22 veces. Me voy a quedar para toda la vida ahí durmiendo. Escúchame, primo. Que si me dan la máquina después... Mira, ¿ves? Esto es próximamente, tío. Esto son maquinaria, ¿ves? Que van a ir desbloqueando. Este lo han metido nuevo. 948.000. Están metiendo, ¿ves? Y todo esto que está tapado, ¿ves? A bailable zoom, a bailable zoom. Zoom, zoom, zoom. Todas estas cosas, pues... Mira, un depósito gigante de combustible para detenerlo. Aquí tenemos generador grande para electricidad, que es un container. Te caga. Tío, qué putada. 25.420. Ah, no eran ni 27, eran 28, tío, lo que vale. O eso, o que este me está ladrando. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a ir tira para casa porque no hay tu tía, no hay tu tía. El tema del banco me ha puteado. Así que es ir para casa. Méteme el bloqueo diferencial. Eso es. Vámonos para casa.
Y luego en casa dormimos 20 las veces que haga falta hasta que termine. Pasa que tampoco sé exactamente. Llevamos 2 días, ¿no? Es que no. No sé si me dará un aviso, ¿no? Total, son 100 pavos por día, tampoco. Pero me va a permitir pedir. Me parece que el máximo eran 6.000. Como esos son 28, pues vamos sin problema, sin problema. ¿Qué es lo que tenemos que haber hecho? Guaca, 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 guaca. Eso que tenemos puesto el bloqueo de diferencia, tío. Por poco no me como los cuernos esos de gacela que habían ahí. Bueno, chicos, pues voy a hacer esto. Os voy a ahorrar a vosotros toda la historia esta. Y en el siguiente episodio nos vamos a comprar la excavadora y a poner en marcha ya. Hombre, ya esto va a ser otra historia, ya veréis. Ya veréis, empezar a conseguir oro más rapidito, mejor, con una buena inversión realizada y ya veremos, ya veremos. ¡Opa! Por poco no me mato. Así que, como hemos... ¡Guaca! ¡No me joda! ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado, pero menos mal que el juego ha hecho ahí una cosa rara y se ha... ¡Wow! Para haberse matado. Vale, de fuera andamos de puta madre. De agua de puta madre. Vale, vale. He puesto freno mano, ¿no? Es que parece que no me quiere hacer caso. Vale, ok. Pues, como os digo, como he estado 2 noches sin dormir, ahora me voy a pegar 20 durmiendo. Pedimos el préstamo que nos queda. Va a ser inmediato. En el siguiente episodio, pues si todo ha ido como tiene que ir, pues tendremos la máquina. Os emplazo al episodio que viene. Y no olvidéis, no olvidéis, chicos, que debéis ser más buenos en la vida que este manco minando. ¡Wow, wow!